lleno de esplendor, pero me miró. Y escuché su voz que me llamaba, y caí postrado ante sus pies. Sus vestiduras nadie las supera, en su presencia todo cobra vida, su luz radiante hace brillar el sol. En su presencia todo se ilumina, el que a sus ojos todo lo escudriña, y cuando él habla se produce paz. Y alrededor miles de ángeles le adoran. Santo el que vive por la eternidad, tuya es la gloria y por siempre será. Señor, somos tus hijos. Más fuerte, porque la palabra de Dios dice que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. El gozo del Señor nuestra fortaleza es. Así que Él se merece toda la honra, toda la gloria. ¿Por qué? Porque por Él somos salvos. Por Él somos salvos y a Él sea toda la honra, toda la gloria y toda la
la alabanza, aleluya. Gracias, Señor, gracias, porque el gozo del Señor, nuestra fortaleza es, tú sigues siendo Dios, tú sigues sentado en tu trono. A ti sea toda honra, toda gloria y toda alabanza, Padre. Gracias, Señor, gracias, gracias, muchas gracias, aleluya. Hermanos, porque su palabra dice que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, mas es un don de Dios. ¿Para qué? No por obras, hermana, hermano, para que nadie nos gloriemos. Es por gracia, por gracia, por gracia estamos aquí. Así que Dios los bendiga, tomen sus lugares y ustedes que están en casita, qué hermosas alabanzas dedicamos a nuestro Dios. Síguete gozando ahí donde estás, porque Dios tiene una palabra fresca, una palabra hermosa para cada uno de nosotros. Amén. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aleluya. Quiero hacer un recuento un poco con respecto de lo que ha estado aconteciendo, o de lo que considero que el Señor me mostró. Y lo digo porque ya en solo 2 días iniciamos el año nuevo del Señor. Recuerde, el año nuevo que nosotros celebramos, que es el primero del mes de enero, no va alineado con el año nuevo del Señor. Esta idea, este conocimiento lo traemos allá del libro de Éxodo, del capítulo 12, donde el Señor nos revela cuando iniciaba su año. Y para mencionarles ciertas cosas, quiero recordar lo que allá por el año 2019, en el mes de noviembre, yo sentí que Dios me daba un sueño. Y en ese sueño me mostraba que habría en el proceso del año 20 en adelante una transición de poderes, un cambio de poderes, que tiene que ver esa expresión con mutaciones, o podía decirse crisis, o donde naciones y pueblos estarían cambiando su sistema, que por tanto sus últimos 70 años se ha practicado. Nosotros no sabemos en su totalidad, poco a poco se oyen rumores de lo que está aconteciendo y los pueblos están formando bloques. Claro que eso traerá mucha necesidad y dificultades al país de Estados Unidos, que ha sido la cabeza de todos los imperios en los últimos 70 años por razón del dólar. También les mencionaba en aquellos tiempos que la Biblia nos enseña de los cambios de estos poderes, y considero yo que Estados Unidos ha sido bendecido como pocas naciones en la faz de la tierra. Aparte de Israel, Estados Unidos ha sido una de las naciones más bendecidas, y principalmente en las últimas décadas. Y ha sido todo, se ha manifestado, nosotros no tenemos idea cómo, pero el dólar ha tenido un papel muy importante que jugar en el asunto. Bueno, empezó con lo de la pandemia. Para el mes de octubre, el Señor, creo yo que fue el Señor, y ahora lo digo con un poco más de confianza, de que fue el Señor por todo lo que se ha ido cumpliendo. En el mes de octubre tengo un sueño donde, y espero que no se vaya así, pues que nos va a hablar de sueños. Quiero que me escuche para que pueda entenderlo aquellos que nunca me han escuchado. El mes de octubre tuve un sueño que navegué mucho para compartirlo al final del año, el del año 2020. Y lo digo porque yo tengo mucho cuidado de no hablar cosas y asumir de que Dios me las dice cuando realmente pueda que no sea Dios. Lo más seguro es que a veces no es Dios. Los sueños por mayoría son cosas que nos acontecen, y son muy pocas las ocasiones que Dios influye en los sueños de los creyentes. Y tuve ese sueño, y en ese sueño me mostró un huracán, cosa que no es extraña para los que vivimos en esta región. Siempre que algo acontece en nuestras vidas, y si es Dios el que está hablando, siempre nos muestra las cosas en aquello que usted y yo conocemos. Miraba un huracán, y en el huracán, como usted ya lo conoce, yo veía muchas casas caer, ser destruidas, y también edificios. Como ya lo prediqué también en el final del año del 2020,
yo le preguntaba supuestamente a Dios en el sueño, ¿qué significa esas casas que caen y esos edificios? Y entonces oía una respuesta que me decía, tiene que ver con familias que van a ser destruidas y negocios que van a caer al suelo. Y luego mencionaba yo, Señor, ¿cuándo viene un reposo? Después miré yo que todo se calmó y vino una calma. En la calma yo le decía, Señor, gracias porque ahora ya, pues ya se terminó todo este desastre de ese huracán. Y dice, no, estamos en la calma. Esto es lo que significa el ojo del huracán, cuando viene un poco de calma, pero hay destrucción por todos lados y después viene otro arrecie. Me di cuenta yo en el caminar del tiempo que por el año del mes de mayo vino una calma con respecto de todo este daño que ha acontecido en la pandemia en toda la tierra. Y se empieza a arreciar de nuevo el daño y el mal por toda la tierra. Bueno, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuándo va a terminar todo ese asunto de tanto daño, de tanto desastre? Y en el sueño yo escuchaba, o entiendo que escuchaba estas cosas, que para el final del año, el año de Dios, que en este caso el inicio del año, que viene siendo en 2 días según los el calendario de la iglesia ortodoxa judía, inicia en 2 días. Entonces vendría ya un poco de paz con respecto de este daño, y entraríamos en esa etapa donde ya no sería prioridad el asunto de la pandemia. Para aquellos, como lo vean, del punto que lo vean, ha hecho muchos estragos, influencia del mal o influencia de los gobiernos, no tenemos ni idea, pero lo único que sí sabemos es que ha dañado mucho a la tierra. Y mencionaba el Señor Dios, y luego después, lo he estado hablando, lo hablé en aquellos tiempos, viene la situación económica. Cada vez que pasa un huracán, después viene el problema económico. Algunos logran restituirse, algunos logran aún mejorar sus condiciones, pero muchos quedan muy dañados. Y este proceso lo podía ver en el sueño, que tenía que ver con la situación económica. Si usted mira el capítulo 18 del libro de Apocalipsis, se va a enterar, y si lo interpreta en la forma que considero yo que todos los teólogos lo interpretan, está refiriéndose a Estados Unidos, aunque no dice el nombre. Lo que se avecina para nuestro país, que ha sido bendecido como ni otro país en toda la faz de la tierra, principalmente en los últimos milenios, vea el capítulo 18 de Apocalipsis y se va a enterar de que si esto le acontece a Estados Unidos, como yo lo interpreto, la situación no se mira muy brillante en el futuro. ¿Cómo podemos nosotros prepararnos para una situación económica que empiece a hacer estragos en toda la tierra? Yo le pregunto a mi Dios, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué debemos de hacer? Y no encuentro respuesta. Si Dios no la revela, no sabemos qué debemos de hacer. Pero una cosa sí conocemos por la palabra, que si usted y yo le somos fiel a nuestro Dios, el mundo puede estar en una turbulencia terrible, usted y yo estaremos en paz. El mundo puede estar en oscuridad y usted y yo estaremos en luz, porque así lo revela nuestro Dios. Ahora, ¿qué es lo que impide para que los hijos de Dios tengamos nosotros la prosperidad y el éxito, no solamente emocional, espiritual, pero también físico y económico? Una de las cosas que impide para que los hijos de Dios podamos tener ese éxito que Dios quiere que cada uno de sus redimidos tenga, lo que afecta mucho es la avaricia en el corazón del hombre y la mujer de Dios, ese espíritu de avaricia. Cuando Dios bendice a uno de sus hijos, a uno de sus cristianos, lo bendice con el fin de bendecir a todo lo que le rodea. Cuando Dios bendijo a Abraham, dice que lo estableció y lo puso para que fuere bendición. Con esto quiero decir, cuando Dios derrama su bendición en un hijo, la derrama para que sea bendición. Dios derrama su lluvia, usando un término como ejemplo, derrama su lluvia en un canal y no en un estanque. Quiere que la bendición fluya, porque el agua que cae en un estanque, si no se agita, si no se mueve, llega un momento en que empieza a oler el agua. Pero el agua que corre, esta se le conoce en la Biblia como agua viva. Y lo que Dios derrama en nosotros es una agua viva constante. ¿Cuánto le damos gloria? En el versículo que le dimos lectura, en Mateos 13:44, hay unas acciones de este hombre. Dice que encontró ese tesoro e inmediatamente, primeramente se gozó y después fue
y este y vendió lo que tenía y este compra aquel lugar. Lo que podemos encontrar en la respuesta a este asunto es que él, o lo que Jesús está diciendo, es que le dio prioridad al asunto del reino. Y a las otras cosas van a tomar lugar secundario. El reino toma la prioridad o toma el lugar primero, el número uno. Nosotros encontramos que en Mateo capítulo 6, versículo 33, una expresión dicha por nuestro Señor Jesucristo en la traducción Dios habla hoy, que dice así: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos. Repita conmigo, lea conmigo, diga: por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Bendiga nuestro Dios. Si usted y yo le damos lectura, si le damos lectura al contexto alrededor de ese verso que Jesucristo nos está hablando, se va a encontrar que nuestro Señor Jesucristo nos está informando que le demos prioridad a las cosas celestiales y que no nos dejemos manipular por las cosas de la tierra. Se va a dar cuenta que el único Dios que pelea en contra de nuestro Señor Jesucristo entre el pueblo cristiano, entre el pueblo nacido de nuevo, es el dinero, son las riquezas. No estoy hablando de un mundo pagano que se postra ante toda clase de objetos, o vamos a decir astros o qué sé yo. Estamos hablando de un pueblo que conoce la palabra de Dios, que ha sido redimido, que ha nacido de nuevo. Jesucristo mismo nos da testimonio que el único Dios que impide a los cristianos ser libres es el amor al dinero. No que el dinero sea malo, claro, sino que el amor al dinero es lo que impide al creyente el amar a Dios como el Señor nos lo recomienda, que lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Amén. Y déselo fuerte a nuestro Dios. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en Filipenses capítulo 3, versículo 8, y dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo está diciendo: todas las cosas las tengo por basura, o las tengo en términos secundarios, no les doy la importancia que les daba antes, por el conocimiento de Cristo, por el conocer la revelación de Cristo. En otra ocasión lo dice: para conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Bendígalo, bendígalo si lo siente en su corazón. Si usted y yo logramos conocer el conocimiento de Cristo, entonces las cosas que usted y yo necesitamos en la tierra no nos provienen, aunque vendrán de la tierra, pero nos provienen por la dádiva de Dios. Vendrán del tesoro que Dios ha puesto y que dice que está entre nosotros, a nuestras vidas. ¿Cómo acontecen estas cosas? Usted y yo no sabemos cómo se pueden crear cosas visibles de lo invisible. Usted y yo no sabemos cómo es que Dios crea lo que existe de lo que no existe, pero Dios lo hace. Dios lo hizo y lo sigue haciendo a favor nuestro cada vez que usted y yo tengamos necesidad. En el versículo 33, vamos, lo voy a leer una vez más, dice así: por tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y al hacer lo que es justo ante Dios, y recibiréis todas las cosas, todas las cosas.
Cuando yo estaba leyendo este versículo, lo leí en la traducción Dios habla hoy, porque es un poco diferente a la traducción Reina Valera, y dice: pongan toda su atención, y luego dice: para hacer lo justo ante Dios. No está diciendo para que usted y yo seamos justificados, porque usted y yo fuimos justificados el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, sino que está diciendo para que justos, como hombres y mujeres justas, hagan lo que yo les ordené, para que ustedes tengan todas las cosas, para que puedan tener la abundancia que yo les he provisto y que se encuentra en este tesoro. En el libro de Deuteronomios, capítulo 28, versículo 1, nos encontramos con una escritura, y la voy a leer en la traducción Lengua Actual. Me llamó la atención, todas las traducciones cuando refieren estos versículos son muy hermosas, pero miraba algo que se puede escuchar un poquito más claro para nuestro lenguaje en estos tiempos. Dice así: si ustedes obedecen todos los mandamientos de Dios, serán su pueblo, ¿qué? Favorito en toda la tierra. Déselo. Si ustedes obedecen los mandamientos de Dios, serán su pueblo favorito en toda la tierra. Dios los bendecirá donde quiera que vivan, sean en el campo o sea en la ciudad. Ustedes seréis su especial tesoro, lo dice en otro lugar. Usted y yo seremos su especial tesoro. Cuando el Señor Jesucristo nos está diciendo: pongan toda su atención en el reino de los cielos y hacer lo que es justo delante de Dios, lo que nos está diciendo, si usted mira todo lo que le rodea a ese versículo 33, si lee del 19 al 33 y un poco atrás, está hablando que no nos afanemos, que no permitamos que la riqueza influya en nuestra vida, que tengamos a nuestro Dios como en primer lugar, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo, cuando usted empieza a atar los versos unos con otros y a interpretar en la forma que la Biblia lo revela, se va a dar cuenta que Dios está hablándole a sus hijos, el que le entreguemos a Él lo que Él nos pide, como justificados por Dios para ser justos en su reino, para vivir en justicia, haciendo lo recto. Nos está diciendo el Señor que nosotros le entreguemos nuestras primicias, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Inmediatamente que alguien escucha esas expresiones, se levantan banderitas por ahí. Y la persona cree o asume que sea el pastor, y si es Dios, entonces como que quiere producir en aquella persona escasez, como que quiere quitarle algo que ha luchado mucho la persona, hombre o mujer, para lograr tenerlo. Y resulta que es todo lo contrario. Y muchos de ustedes ya lo comprenden y lo practican, y los felicito mucho. La razón por la cual Dios nos pide estas cosas, que Él mismo nos provee, es para bendecirnos, para multiplicarnos las cosas, para traer sobre nuestras vidas abundancia de vida, de paz, de felicidad, de abundancia de las cosas, para hacer bendición. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Y el día que usted y yo logremos llegar a ese punto, algunos hemos ido logrando poco a poco, pero podemos llegar aún más lejos en la comunión con nuestro Dios y poder tomar del tesoro que está escondido entre nosotros las cosas que tengamos necesidad. Bendiga a nuestro Dios. Hace mucho tiempo yo escuché una expresión de unos hombres por acá en Estados Unidos. Escuché la expresión que el ser humano no se libra, no puede ser libre económicamente o vivir libre económicamente hasta que logre hacer que los dineros que tiene, o el dinero que tenga, trabaje para él. Siempre se ha escuchado eso en esos niveles de inversionistas y todo eso. Hasta que tú logres alcanzar que el dinero trabaje para ti y no tú para el dinero, hasta entonces serás libre.
Y la gente asume que los hombres crearon o inventaron estas cosas, pero estas cosas no son creadas ni inventadas por los hombres. Esta cosa la mencionó Dios desde el principio. Dios quiere que tú, de lo mucho que Él te da, pongas ese dinero a trabajar para ti. Y al hacerlo, al entregarle a Dios tus primicias, tus diezmos y ofrendas, se ponen a trabajar a favor tuyo. El dinero acá en el mundo puede producir una cantidad según la multiplicación existente en el sistema. Pero la multiplicación en el reino de nuestro Dios es increíblemente superior, difícil de asimilar con nuestras mentes humanas, la capacidad que tienen cuando tú y yo ponemos algo en el reino de nuestro Dios. Y aparte de que empiezan a multiplicarse al 30, al 60 y al 100 por uno, también el Señor nos afirma que esta multiplicación no se va a agotar. Todo lo que tú has puesto como hijo e hija de Dios en el reino de Dios, todo se va a multiplicar mientras estés acá, y por la eternidad estarás recibiendo la recompensa que Dios te dará a todos aquellos que trabajaron y fueron fieles en su reino. Déselo a nuestro Dios. ¿Cómo será posible que lo que yo, si yo cumplo con el Señor va a hacer que estas cosas acontezcan a mi favor? Claro que es posible, porque Dios es imposible que Él mienta. Es imposible. Cuando tú y yo le creamos a nuestro Dios y empiecemos a actuar en esa fe, entonces el Señor se encarga de que su palabra no vuelva a Él vacía. ¿Cómo tú y yo podemos saber? Como lo dice allá en el libro de Mateo, capítulo 6, en los versículos que le mencionaba del 19 al 33, ¿cómo tú y yo podemos conocer o saber que no amamos al dinero? Porque todos, el dinero es atractivo para todos los seres humanos que tienen conocimiento. A los niños no les interesa. Usted dele a un niño de 3, 4 años que no lo ha enseñado a comprar en las tiendas, dele un dólar, dele uno de 5, uno de 10 y lo deja por ahí arrumbado en cualquier parte. No tiene para él ningún valor. Pero para nosotros los adultos, entre más grande sea el número que manifiesta en la fotografía de ese papel, más llamativo lo es. Yo recuerdo una historia que me platicaba mi mamá cuando estaba pequeño, que en una ocasión, lo cual no practicaba mucho mi mamá, pero en esta ocasión iba con mi papá, iban al pueblo, a Valle de Juárez, y mi papá le había dado un dinero a mi mamá, y ella iba en el caballo, y iba contando unos billetes que le había dado, llevaba uno día 100 entre ellos. Y en un vientecito que vino, pega el viento y en la mano, como los iba manejando así, el día 100 voló y el viento se lo llevó. Y luego entonces que empieza mi mamá a darle golpes al caballo, a correr tras el billete de 100. Y le decía a mi papá: mujer, mujer, espérate que te vas a matar, ese caballo te tumba. Y mi mamá le daba más duro al caballo para alcanzarlo. Cuando llegó donde estaba el billete, más o menos se había parado, mi mamá brincó del caballo. Y le decía: mujer, ¿qué estás haciendo? Dice: ¿qué tal si se me pierde este billete? ¿Con qué voy a comprar las cosas? ¿Por qué le menciono esto? Porque en la actitud, mi mamá me lo platicaba con mucha alegría después, porque manifestó en su corazón lo importante que era ese billete de a 100 pesos. Era más importante que aún su propia salud, o que fuera a tener un accidente después de andar trabajando, cosas que no estaba acostumbrada a hacer, andar en un caballo en esa manera. Lo que sucede es que nosotros los seres humanos, de alguna manera se nos ha metido en la mente, se nos ha implantado en la mente de que el dinero es muy importante. Y el dinero, según el Señor Jesucristo, no es tan importante como nosotros lo pensamos. Lo que es importante es honrar a nuestro Dios. Es importante serle fiel a nuestro Dios, porque Él se encarga de tu necesidad, de mi necesidad, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Dice que honremos a Él y Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Deleítate a Él en Él mismo y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. En el libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice el apóstol Pablo lo que mencionaba hace un momento: porque raíz, ponga atención, versículo que conocemos de memoria, porque raíz de todos los males, diga conmigo, porque raíz
de todos los males. De todos los males. Y la expresión de todos los males, imagínese. Y esta es palabra de Dios. Si hay pleitos, si hay envidias, si hay celos, si hay enfermedades, si hay necesidades, usted mencione lo que se le pueda ocurrir que es dañoso para la humanidad o para usted mismo. Según nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, que no puede mentirnos, la raíz de donde provienen las plantas, los árboles, donde se alimentan todas las cosas creadas por nuestro Dios, de la raíz, de allí vienen todos los males si se ama el dinero. Imagínense. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, ponga atención, ¿qué acontece con ellos? Se extraviaron de la fe, se perdieron de la fe, no logran sostener la confianza en las promesas de Dios, andan extraviados, perdidos, porque su fe, a causa del amor hacia las cosas materiales, por eso no logra esta persona, hombre o mujer, cumplir con su Dios, porque el amor hacia el dinero le influye en él para que se extravíe de la fe. Ya no sabe ni cómo pedir. Pide y no recibe absolutamente nada. El Señor nos decía allá en el libro de Mateo, si ustedes hacen estas cosas, entonces lo que le pidan a vuestro Dios lo van a tener. Y usted sabe que el único ser en todo el universo que no miente es nuestro Dios. Amén, bendígalo si lo siente en su corazón. Dice, se extravían de la fe, andan perdidos. Y luego acontece otra cosa más. Y luego dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Van de angustia en angustia, de sufrimiento en sufrimiento. ¿Por qué nosotros no podemos disfrutar de la vida y ser felices? Bueno, disfrutamos una porción conforme de nosotros descansemos en sus promesas, pero tampoco no faltan personas a nuestro alrededor que el amor hacia el dinero influye para traer, a tratar de hacer males, y los pueden llegar y alcanzarnos a nosotros si nosotros nos juntamos o nos acercamos a ellos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dicen por allí. Amén. Mire cómo dice en Eclesiastés capítulo 5 verso 10. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Le preguntaron, creo, una ocasión a un multimillonario hombre, y le dijeron, ¿qué es tener suficiente? Porque pues si alguien tiene dinero, eres tú. ¿Qué es tener suficiente? Y le responde, tener un poco más de lo que tengo. El Señor ya lo había dicho, estoy hablando de este versículo que se escribió por allá 3,000 años de nuestro tiempo. El que ama el dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. En la otra traducción, esto es una vanidad, es algo vacío. Cuando la persona ama al dinero, ¿cómo le hacemos, iglesia? ¿Cómo le hacemos para no caer en el engaño que el enemigo está lanzando en contra del Hijo de Dios constantemente? ¿Sabe usted que el enemigo, según Jesucristo, nos está constantemente acechando? Así lo dice, y lo hizo con el mismo Cristo. ¿Recuerda usted la porción bíblica donde nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado para empezar su ministerio, a los 30 años de edad, dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el enemigo? Y usted recuerda la lucha que estaba aconteciendo después de 40 días de no comer nuestro Señor Jesucristo ni beber agua. Y entonces el enemigo, cuando lo mira en las condiciones físicas más delicadas, se lanza en contra de él. Y dice que lo primero que le pone es, si eres el Hijo de Dios, a ver si lo hacía dudar. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y recuerde la promesa, o la expresión de nuestro Señor Jesucristo, que nos debe de alentar a usted y a mí.
no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de los labios de la boca de Dios. Aleluya. Ese es nuestro alimento, ese es nuestro maná. Y imagínense la osadía del enemigo y la libertad que nuestro Padre le daba. Dice que tomó a Jesucristo. Usted puede imaginarse, Satanás, quien peleó contra nuestro Dios queriendo ser igual a nuestro Dios y habiendo sido derrotado y lanzado a la tierra, en esta ocasión Satanás va y toma, y por decirlo de esta manera, abraza a nuestro Señor Jesucristo y lo lleva al pináculo del templo. Imagínense. A veces nosotros decimos, a mí el enemigo no me va a tocar. Pues sí, si estamos bien, el Señor no lo va a hacer. El enemigo no, bueno, me estoy adelantando. El Señor no se lo va a permitir y el enemigo no va a lograrlo. Porque nuestro Dios es nuestro protector. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús se lo permitió al Padre para enseñarnos algo. Dice que lo llevó al pináculo del templo. Y él, estando arriba en el templo, en la piedra angular, en la esquina de la piedra angular o de del muro, dice que le dijo a Jesús: si eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está: a sus ángeles enviará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Sí, para que no te pase nada. Y le contesta Jesucristo: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Qué bonito es cuando hay dos conocedores de la Biblia y uno dice una cosa y el otro responde con otra cosa superior. Amén. El diablo conocía escritura, pero si Jesucristo la conocía, él mismo fue el creador de ella. Y dice que lo llevó a un monte muy alto, y del monte le mostró los reinos de la tierra, la gloria y las riquezas presentes y venideras. Y le dice Satanás a Jesucristo: si eres el Hijo de Dios, póstrate delante de mí, y todos esos reinos y la gloria que tú ves te la entrego a ti, porque a mí me ha sido dada y se la doy a quien yo quiera. Y luego Jesús le contesta: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor servirás y solamente a Él adorarás. Amén. Y lo que quiero mencionar es esto. Y dice que Satanás se apartó de él y lo seguía de cerca. Es a lo que Pedro se refiere, que el enemigo anda constantemente como león rugiente, acechando atrás de los arbustos, viendo a los hijos de Dios, a ver en qué momento flaquean y tropiezan, para echárseles encima como fiera hambrienta. El enemigo está constantemente acechando a los hijos de Dios si los ve tropezar. Y la forma que el enemigo puede lograr y venir en contra de nosotros es que nuestro Dios nos aparte su cobertura y su provisión. Entonces el enemigo viene contra nosotros. Recuerde lo que dice en Malaquías el Señor: que si usted y yo le somos fieles a nuestro Dios con nuestros diezmos y ofrendas, Él va a bendecirnos, a abrir las ventanas de los cielos, a derramar bendiciones sobre nosotros. Y luego dice: y voy a reprender por ustedes al devorador, para que no toque el fruto que yo les doy. Cuando tú y yo somos fieles a nuestro Dios, lo poco o mucho que Dios nos da, el Señor se encarga de protegerlo, para que usted y yo no tengamos necesidad de ninguna cosa. Es hermoso. Vea en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 6. Hablándole el Señor a través de este profeta en la traducción Lengua Actual. Ahí lo va a ver en la pantalla. Dice así: ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre. ¿Usted nunca ha ido a comer a los restaurantes chinos? Hey, discúlpenme. Antes yo acostumbraba a estos lugares mucho. Iba a comer a los restaurantes chinos y les servían un plato de comida muy bueno. Uno se lo servía a veces y eran los buffets que le llaman. Y ahorita ya no voy a esos lugares porque no quiero estar soñando a la noche. Y salía uno de allí
Y como a los, como a la hora, ya traen un hambre otra vez, hermano Gavín. Le daban un hambre. Hermano David, ¿no se acuerda? Usted sigue yendo a sus lugares, ¿no? Sí, pues es, también. No hace daño. No hace daño. Pero al rato ya salía uno y apenas no llegaba uno a su casa, ya traía un hambre otra vez. Dice, ¿qué le pone esta gente a la comida? ¿Qué le ponen? Que come uno y no se sacia, no se llena. Escuché de unos miembros aquí de la iglesia Cristo Viene que fueron a un restaurante que estaba por allá. Aquellos que están oyéndome lejos, ténganme paciencia. Hay un restaurante que se le llama Lee Palace, I think, es una Lee Palace. No sé si todavía existirá, pero había una señora allí de nacionalidad oriental. Que era tan rebrava esa señora, de enojona. Y era un buffet y usted llegaba allí, agarraba su comida y la señora estaba mirándole. Y fueron unos muchachos jóvenes acá de la iglesia Cristo Viene, estoy hablando ya como unos 10 años. Y luego entonces los miró, que se levantaban. Y le dije, ustedes, muchachos, ya váyanse. Comen mucho. Y los echó para afuera. Imagínense, ¿verdad? Pero claro, estaban jóvenes. Y cuando la persona está joven, sí come uno y disfruta mucha comida. Después uno nomás mira la comida pasar por ahí y dice, ay, sí. Pero bueno, disfrutamos cuando tuvimos oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que me acompañan en ese pesar. Muy bien. Dice, ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se cubren y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. La otra traducción dice, lo echan en un saco roto. Lo que están recibiendo no les alcanza. ¿Por qué no les alcanza? Si usted mira el contexto, va a ver que el profeta está diciendo, porque ustedes todo lo hacen para hermosear su casa, para trabajar en su casa, todo para su casa, todo lo que quieren hacer las cosas, todo tiene que ver con su casa, y mi casa ya está desierta, olvidada, nadie le pone atención. Sabe que usted y yo tenemos un compromiso y una responsabilidad como seres humanos y como personas pensables, que vamos a arreglar nuestra casa, la vamos a hermosear. ¿Cuántos les gusta hacer eso? Pero hermosear nuestra casa tiene la segunda prioridad. Hermosear la casa de nuestro Dios es la primera. Y todo lo que podamos hay que hacerlo para hermosearnos la casa de nuestro Dios. Esta es la casa de nuestro Padre, no es la casa del pastor Martínez o el pastor Jorge o los hermanos. No, esa es la casa de Dios. Si el Señor tarda en venir y yo me voy y los hermanos que están ministrando se van, el Señor levanta otra generación como está levantando estos jóvenes. El Señor va a levantar otra generación. La iglesia camina adelante, como dijo una ancianita cuando se vio con un capitán por allí. La ancianita dice, yo se lo he platicado acá, que lo escuché hace como unos 30 años. Y que ven que tengo una memoria. ¿Sabe? Cuando uno llega a edad, se acuerda uno de las cosas antiguas y de las que pasaron ayer, no se acuerda uno de nada, ¿verdad? Y dice que iba esta ancianita que venía a ver a sus familiares que estaban en Estados Unidos. Venía por allá de Inglaterra a través del Atlántico en una embarcación de esas de vapor. Y dice que pues se meneaba mucho, había mucho ruido, la señora tenía mucho temor. Nunca antes había andado en el agua, y más en un mar así, en un gigantesco pacífico como es, vamos a decir golfo. No es golfo, es pacífico, ¿verdad? Atlántico, es el Atlántico, gracias hermanos. De eso no me acuerdo, ¿eh? Y dice que se le acercó. Yo quiero hablar con el capitán. Señora, nadie puede hablar con el capitán. Yo necesito hablar con el capitán. La señora, como antes, los 80 años. Dice, yo quiero hablar con el capitán. Y ya se, por fin, dicen, tráiganla. Ya la llevaron con el capitán. Y le dice al capitán, señor capitán, dígame usted si vamos a llegar a Estados Unidos o nos vamos a morir aquí en el camino. Y le dice, mire, señora, la sacó allí. El capitán tiene una forma más de ver. Allá donde está la parte donde van ellos manejando la embarcación. Dice, ve usted esas láminas viejas que están alrededor de esa embarcación, de este barco. Dice, sí, esas láminas son viejas. Los ribetes que están conservándolas ya están muy viejos, ya están pudriéndose.
Dice, y esas láminas en cualquier momento esos ribetes saltan, y si esas láminas se van, el agua va a entrar en el barco y nos vamos para abajo. La señora estaba mirándolo y le dice, ah, dice, pero hay otra cosa más. Ve ese lugar allá, aquel tubo que sale allá grande, ese con ese montón de vapor, eso abajo de eso es una boila, son boilas, se le conocen como boilas. Y y ahí se está convirtiendo el vapor para empujar esta embarcación. Y le quiero decir que allá abajo en esa boila, las láminas que están hechas para conservar el agua, el vapor, son muy viejas. Y si esa boila le pasa algo y resulta que explota esa boila, esta embarcación va a volar para el cielo. Y dice, pero mientras que esas láminas no se despeguen de la embarcación y nos hundamos para abajo, o esa boila explota y nos vamos para arriba, este barco va a seguir adelante caminando. Ok. Y déjeme decirle, usando el ejemplo, mientras usted y yo no moramos y tengamos que ir a la tierra, y no venga el Señor y nos lleve por la parada para arriba, esta iglesia va a seguir caminando. La iglesia de Jesucristo va a seguir caminando, llueve o truene, porque la iglesia no se sostiene por hombre alguno, se sostiene por el Eterno. Y ha caminado a través de pruebas, luchas, guerras, dificultades, persecuciones, odios. Ha caminado la iglesia cristiana desde el aposento alto, y seguirá caminando hasta que suene la trompeta, como dice la escritura allá en el evangelio, en la carta de primera de Tesalonicenses. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos, y allá nos encontraremos con el Señor en las nubes. Así que consolados con estas palabras, dice el apóstol, alegrados. Amén. Por eso, iglesia, caminamos. Ya estamos para terminar. Salmo 127 versículo 2, traducción Dios habla hoy. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor. Llegas de tu trabajo todo cansado, sudado, dolido, golpeado, y luego tener que comerte un plato de lentejas que te prepararon. Casi ni dan ganas de comérselo, ¿verdad? Dice, y comer un pan ganado con dolor. Yo tengo unas semanas últimamente que ya me estoy acostumbrando, y qué sabroso sabe. Porque hace unas semanas atrás ya no me quedaba este trajecito, y tanto que pagué, $87 pagué por este saco o algo así similar, y me lo quise poner, ¿no? El botón este parecía que si estaba alguien delante estaba en peligro. ¿Sí, hermano? Y dije, voy a tener que entrarle a las ensaladas. Y le empiezo a entrar a las ensaladas. ¡Qué sabrosas están esas cosas! Ya ahora comprendo por qué los conejos viven tan bien. ¿Sí? Dice, de nada sirve trabajar de sol a sol y comer pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Mientras duermen, Dios te da el bien cuando estás descansando. Pon las cosas en su reino y Él se encarga de multiplicarte las cosas mientras tú estás reposando. Eclesiastés 2:26. De hecho, Dios da sabiduría, la revelación de su palabra, conocimiento y alegría a quien Él mira con buenos ojos. Pero al que peca, al que no es justo, al que no obedece, al que peca le da la carga de prosperar y amontonar tesoros para luego dárselos a quien Él mira con buenos ojos. ¿Qué le parece? Si tú no quieres ofrendar, no quieres diezmar, no quieres dar tus primicias, Dios te va a dar trabajo, te va a dar abundancia de trabajo, y al final de cuentas otro se va a encargar de gozar de lo que amontonaste, y no te lo va a robar, Dios se va a encargar. ¿Sí? Entiende estas cosas. También esto es una vana ilusión, y querer atrapar el viento con las manos, ¿me entiendes? Imposible. Ya termino mientras el grupo está pasando por acá.
Y así, hermanos, yo podía hablar de mil y una cosas que usted ya conoce. Podríamos hablar de la viuda que recibió Elías, la viuda de Sarepta, que con un puñado de harina y un poquito de aceite le hizo una torta a Elías como se la pidió. Y dice la escritura que esta mujer no volvió a tener necesidad hasta que Dios no envió los frutos de la tierra y envió la lluvia después de 3 años y medio. Podemos hablar de la viuda que vino delante de los discípulos y Jesús, que estaban allí ante el arca de las ofrendas, y Jesús le dice a los discípulos: ves esta viuda que vino aquí, solamente traía 2 blanquitas, las puso en el arca de las ofrendas, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, y esta viuda ha puesto más que todos esos ricos que han puesto montones. Sí, déselo a nuestro Dios, porque Dios no mira la cantidad que tú das, mira la cantidad que tú te quedas con ella. Es donde viene la porción o el porcentaje del 10%. Si aquellos no han sido fieles en su vida como creyentes, empieza a practicarlo, porque usted empieza a acumular en el reino de los cielos como no tiene usted idea. Yo sé perfectamente que a mí como persona no me va a faltar todos los muchos años que Dios me va a permitir todavía estar acá mientras suene la trompeta. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Porque he hecho lo que el Señor me dice que haga. Y usted que lo ha hecho lo mismo, también usted va a tener abundancia. Si viene una escasez a la tierra, la cual están anunciando ya en este momento, suena cada día más y más, que viene una grande necesidad, que no va a haber víveres en las tiendas para comprarlos, que no va a haber pan aquí, que no va a haber allá. Déjeme decirle, los que aman a Dios, Dios se encarga de darles alimento y darles provisión. A Israel lo alimentó por 40 años en el desierto donde no existe nada. ¿Por qué vamos a dudar de la fidelidad de Dios y de la capacidad de hacerlo? ¿Sabe lo que nos pide el Señor a Moisés cuando estaba ante la zarza ardiendo? Moisés viene ante Dios y después de ese encuentro y de esa comunicación entre Dios y Moisés, Dios lo manda a Egipto a libertar al pueblo que estaba cautivo, como 2 millones de judíos en Egipto, ante el ejército más poderoso de la faz de la tierra. Y le dice Dios que vaya a libertarlos, y le dice: ¿cómo voy a ir? ¿Con qué voy a ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y luego dice: ¿qué tienes que en tu mano? Dice: pues una vara, con esa vara ve y liberta a mi pueblo. Dios no te pide mucho, Dios solamente pide aquello poquito que tengas en tu mano para que tú lo honres a Él. Él se encarga de producir el resto. Los discípulos andaban preocupados cuando iban cruzando uno de los lagos, y le dicen que, dice que Jesucristo les dice: ¿saben qué? Tengan cuidado de la levadura, de la doctrina de los fariseos. Y luego entonces dice: lo está diciendo porque no trajimos pan. Dice: hombres de poca fe, ¿por qué dices que no, que lo digo yo porque no trajeron pan? Y no te os recordáis de la ocasión cuando le di de comer a 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres, con tan solo 5 panes y 2 peces. O cuando le di de comer a 4,000 con tan solo 7 panes. No sé cuántos peces eran ahí, es que 7 también. Dice: ¿por qué no tenéis fe? El Señor a quien usted y yo sirvemos no necesita abundancia para producir abundancia. El Señor necesita que le seamos fiel. Él se encarga de producir la abundancia. Él lo hace. Ya termino. Les invito a que se pongan de pie. Espero que el Espíritu de Dios haya comunicado algo que les revele a su corazón para que usted lo ponga en práctica y sea bendecido como muchos ya somos bendecidos. Proverbios 8:17 dice así: yo amo a los que me aman, y los que me buscan me encuentran. Yo doy riquezas y honra, grandes honores y prosperidad. Lo que yo doy es mejor que el oro más refinado. Lo que yo ofrezco es mejor que la plata más fina. A los que aman les doy su parte, lleno sus casas de tesoros. A los que lo aman, y usted ya sabe a lo que se refiere Jesús. Déselo fuerte a nuestro Dios. Incline su rostro, vamos a estar orando. Hoy es el primer día del primer domingo del mes y compartimos la cena. Recordamos lo que Jesús hizo en el aposento alto hace ya casi 2,000 años. Así les invito que con el pan en su mano lo levanten en alto ahí, mientras le doy lectura a estas palabras santas de nuestro Dios, que dicen así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed,
este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos del pan. Ahora levante la copa mientras lo doy lectura y dice así: Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos. Asimismo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí tu rostro inclinado después de entregar la copa o ponerla a un lado, como lo gustes. Padre, un día, y consideramos por las señales que nos rodean y que podemos ver en estos tiempos, que todos estaremos a tu lado, Señor, y podremos disfrutar de la cena, Señor Dios, que le hemos venido practicando tu pueblo desde ya casi 2000 años. Señor, tú nos enseñas en tu palabra y hablándole a tus discípulos que no disfrutarías de este pan y este vino en la forma que se venía practicando cuando lo dijiste por 1000 años o 1600. Que no disfrutarías de él, Señor Dios, hasta que lo tomases juntamente con todos tus redimidos, con todos nosotros. Y mientras esta fecha se llega y se cumple, Señor Dios, y estemos delante de ti, ayúdanos, Padre eterno, a honrarte y a representarte bien aquí en la tierra, a todos y cada uno de tus hijos. Padre, que esta provisión del pan y el vino nos ayuden, Señor Dios, a comprender lo santo, lo divino que es el recordarlo y en forma simbólica ser parte del cuerpo de Cristo y de su sangre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Mientras el grupo nos guía con una estrofa, yo te invito a que lo adoremos y le demos gracias por su amor incomparable e inefable. Y si tienes alguna expresión de acción de gracias o quieres presentarle a nuestro Dios una petición como lo acostumbramos a hacer, yo te invito a que dejes ese lugar y vengas a este altar y le presentes tu causa, tu acción de gracias o tu petición o tu clamor. Y si lo quieres hacer donde te encuentras, también está perfecto, conforme lo sientas en ti, conforme el Espíritu Santo te guíe. Y adorémosle unos momentos con esta estrofa. Quiero levantar mis manos. Yes.